Llegamos al mundo de los deportes para conocer las informaciones más relevantes de él, de la mano de nuestra editora deportiva, Joana Núñez. Joana. Hola, Elliot. Bienvenido en este mediodía, ¿verdad? Me estoy acostumbrando con el buenas tardes, buenas noches. Así mismo es. Bueno, Elliot, noticias tenemos desde La Romana que nos llegan en directo. Atención porque, mi gente, buenas tardes. Los Toros del Este acaban de anunciar esta mañana el despido de su dirigente, José Offerman. Miren la cara de Offerman anoche, todo un poema durante ese partido. Nombraron en su lugar a Carlos Febles, nativo de La Romana y quien asume la rienda de los Toros por tercera vez en su carrera. Los Toros con 7 derrotas en forma consecutiva, 5-11 actualmente, pero a solo 2.5 juegos del cuarto lugar que clasifica cuando restan 34 partidos por disputar. Precisamente vamos a ver qué pasó, por qué a Offerman se lo llevaron. Ayer, señores, en ese partido donde las Águilas Cibaeñas se enfrentaban a los Toros, hubo una caterva de palos. Eso fue palo y palo. Ahí está Adelín Rodríguez conectando uno de sus dos palos largos. Remolcó 5, Adelín. Qué bien ha entrado con el conjunto de las Águilas. Y atención, porque también Julio Ernesto Rodríguez conectaba palo largo. Con las bases llenas y también 5 carreras en el encuentro. Yadier Hernández, el cubano, por fin remolcó su primera carrera del torneo. Se fue de 4-3, anotó 3 veces y encabezaron el ataque de 16 hits del conjunto de las Águilas, que aplastaron 16-5 a los Toros del Este, propinándoles su 7ª derrota consecutiva. La victoria fue para el abridor Braulio Torres, quien lanzó 5 entradas de 2 hits, 1 carrera, 3 ponches y otorgó un boleto. Por los Toros también pegaron cuadrangulares Sandro Fabián. Vámonos entonces acá, atención, al San Francisco de Macorís, donde, atención, los Tigres del Licey ganaban 3-0 en el noveno. Y bueno, los Gigantes le hicieron un lío al nuevo cerrador Giancarlos Mejía. Ustedes ven que también Giancarlo falla, no está más Jairo. Y ahí, bueno, ayer lograron. Wilmer Difo arrancó con sencillo. Luego Leury dio hit. Henry Urrutia, elevado de sacrificio, que empujó a Difo. Leury se robó la segunda. Davidson de los Santos se ponchó. Y ahí estaba también David Grullón conectando sencillo para que el juego se empatara 3-3. Y eso dejó abierta, servida la mesa para el bombardero del Jaya, Carlos Peguero, conectando sencillo, que dejó tendidos 4-3 el triunfo de los Gigantes sobre los Tigres del Licey en el noveno episodio. Vámonos a la capital, donde los Leones del Escogido perdían 4-0. Miren aquí la carrera. Ay, 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 no pudo conectar con ese rachachá de Carlos Martínez. El tercera base, a batear a Avelino, permitía entonces 2 anotaciones. Ahí lo atraparon. Y 4-2 se ponía el marcador. Luego entonces venía el ataque de Matt Kupierniak, remolcando la carrera número 3 para el conjunto rojo. Y luego entonces, atención, con este tablazo se iban arriba los Leones. Ramón Laureano remolcaba el empate y luego un error costosísimo. Verán ahora cómo el juego con 4-4. Ese Raimel Tapia, que en un momento bateaba para doble play por el conjunto de las Estrellas en el 6º episodio. Y luego entonces, ya en el 8º, después de 2 outs, Pedro Severino conseguía un sencillo ante el nuevo lanzador Carlos Belén. No pudo manejarlo. Miren ahí el batazo. Y botó la pelota, la metió allá al right field, y ahí anotaban 2 carreras para el triunfo 6-4 de los Leones sobre las Estrellas, y el triunfo número 13 de la temporada. Vámonos a ver cómo está la tabla de posiciones. Atención, los Leones siguen en la cima, 13-4, el mejor récord. A 4 están los Tigres con 9-8 en el tercero, 8-9 las Estrellas a 5 del primero. En el cuarto, los Gigantes con 7-8, las Águilas en el quinto con 7-9 y los Toros con 5-11. Vamos a ver los juegos para hoy. Atención, porque hoy es 7 de noviembre, Día Nacional del Deporte y Día Nacional de los Tigres del Licey. Están de cumpleaños los Tigres. A las 7:30, los Toros se miden a las Águilas en Santiago en un partido resignado. Y aquí en el Quisqueya, fiesta va a haber. Los Tigres celebran hoy 117 años de historia y tradición. El Glorioso recibe a los Gigantes y se espera desde las 6:30 que abran las puertas. Muchos regalos,
para los fanáticos y también sorpresas. Pasamos al TVS Distrito, atención, porque se empató la cosa. El Mauricio Báez dijo, dejé buen relajo, y dijo Jenny Matos luego del juego, le dimos o dos, porque cogiera emoción esto, pero ya, 2-2 se empató la serie final del TVS Distrito, con un gran trabajo de Juan Miguel Suero, que anotó 25 puntos, tomó 5 rebotes y dio 5 asistencias. Juanco estaba durísimo ayer, indetenible. Richard Bautista Manito también aportó 19 puntos con 6 rebotes y 8 asistencias. Jerry, 18 puntos, 6 asistencias y Emmett Williams, 13. Todavía sigue desaparecido Gerardo Suero, no ha llegado a la serie. Para mí que el factor psicológico le está afectando muchísimo. Ayer con cada tiro que intentaba, los bamesianos lo abucheaban. El refuerzo san cristobalense, Yasu Pérez por Bameso, terminó con 19 puntos, 4 asistencias, y Víctor Lisa, y quien vieron, con 14 puntos, a pesar de estar jugando con un dedo roto del dedo mayor, creo que de su mano de lanzar. El quinto partido será mañana viernes a las 8 de la noche en el Ricardo Kioribert Arias. Vámonos entonces a México, donde, hablando de baloncesto ahora femenino, nuestra selección nacional, las chicas, dieron una golpiza 116-41 a Guatemala y avanzaron invictas con 2-0 en el grupo B a las semifinales del evento Centro Básquet 2024 que se celebra en México. También aseguraron su participación en el FIBA America Femenino 2025. Esmeri Martínez fue la mejor con 24 puntos, 15 rebotes, seguida de Cesarina Capellán con 22 puntos y 9 rebotes. Joanna Morton, a quien ven en pantalla ahí en ese marcador final, 20 puntos. Génesis Evangelista, 12, y Yamel Abreu, 11. Hoy a las 10, las chicas se enfrentan a México para definir quién queda en el primer lugar del grupo. Vámonos acá ahora al pabellón, ¿verdad? Aquí el Centro Olímpico, donde el ministro tiene su despacho. Kelvin Cruz recibió a la atleta Marilady Paulino, la atleta del año. Y se reunieron, hablaron, entre otros temas, de deportes, de cómo ver el deporte dominicano. La felicitó por su gran año en los Juegos Olímpicos. También la deportista estuvo ahí hablando, compartiendo impresiones con el ministro, quien también agradeció su visita al despacho. Y la campeona, la triple campeona de la Liga de Diamantes, estuvo ahí junto a Olga Torres, su representante, compartiendo con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, que es un hombre que tiene esa política de despacho abierto. Recibe a todo el que quiera hablar con él, todo el que quiera externar su preocupación o alguna petición también, ¿por qué no? Sobre todo en materia de deportes. Señoras, nos vamos. Esta noche arranca el baloncesto, mañana viernes arranca el baloncesto de La Vega, que a propósito de Kelvin Cruz fue presidente de esa asociación y del torneo y toda la cosa. Así que un hombre deportista supongo que estará por allá en ese torneo de Azovay. Así que enhorabuena para toda nuestra gente de La Vega en uno de los torneos más organizados del país. Hasta acá los deportes. Les invitamos, Elio, a todos los amigos para sintonizar en la noche, que tendremos todos los detalles del fiestón que tienen esta noche los Tigres del Licey en el aniversario 117. 117 y próximo tricampeones. ¿Cómo? Vaticinando eso. Muchísimas gracias, Joana, y a usted siempre por su atención. Pase feliz resto de la tarde.